levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Eres bendito de Dios y damos gracias al Señor de que ha permitido en su providencia que tú estés contactado con nosotros. Dios es bueno, generoso. Estamos aquí en una fiesta gloriosa al Señor, y Dios te ha invitado a esa fiesta. Así que eres bienvenido, no solamente a esta fiesta, sino a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, a nuestra programación Voz de Restauración. Nuestro deseo es que Dios bendiga y edifique tu vida por medio de la palabra que va a ser expuesta a continuación. Que Dios te bendiga. Eres bienvenido, reitero, a nuestra formación Voz de Restauración. Amén. Amados, quiero que ustedes vengan y estudien conmigo. Vamos a leer en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2. ¿Están conmigo? Vamos. Dice aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocemos muy bien estos versículos. Hemos escuchado en ocasiones mensajes, hemos posiblemente leído libros que hacen alusión a estos textos. Yo quiero entrar de una vez en tema con ustedes. Lo que Dios me reveló es que hay una relación íntima entre hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. En otras palabras, Dios se agrada con la manera como nosotros realizamos o llevamos a cabo su voluntad. Miren ustedes que aquí dice que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice agradable a Dios. Nuestro culto, nuestra ofrenda, nuestro servicio y todo lo que hacemos para Dios debe tener como objetivo agradar a Dios. Y dice la palabra que si nosotros, en el versículo segundo, dice que no nos conformemos a este siglo, que nos apartemos de la carne, del pecado, que nos renovemos en el Espíritu, o sea, andemos en el Espíritu, y esa es la manera como nosotros vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay dos cosas: la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y el que hace la voluntad de Dios debe hacerlo para agradar a Dios. ¿Me entiende usted? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y el que le sirve a Dios debe agradarse en lo que hace. Y voy a comenzar a leer lo que el Dios me dice o nos quiere decir
La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y yo digo, no solamente su voluntad, sino todo lo que procede de Dios. Podemos aplicar como ejemplo su verdad, su justicia, su misericordia, su santidad, la adoración, el servicio, en fin, todo lo que tiene relación con Dios, lo que hacemos para Dios, todo es agradable y es perfecto. No hay nada de Dios que no sea agradable y que sea perfecto. Tan así es que todo lo que el mismo Dios hace para su propósito, Dios se complace en lo que hace. Prediqué una vez un mensaje hablando del Dios feliz, que Dios es feliz. En la creación, en cada acto creador, en cada día de la creación, Dios se detuvo y dice, vio Dios que era bueno. Así aparece en los 6 días de la creación, donde él estuvo activo, y en el 7º día reposó, y dice que le dio un vistazo a toda su obra y dice que todo fue hecho de acuerdo a su voluntad, por consiguiente a su complacencia, y Dios se agradó de lo que hizo. De la misma manera, la Biblia dice que hubo gozo en el cielo cuando el Señor introdujo a su primogénito en el mundo. Los ángeles cantaron en Belén el día del nacimiento de Jesús: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Quiere decir que el cielo celebró el nacimiento del Señor Jesús. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre se agrada también. Cuando aparece la dracma perdida, también hay alegría. Todo lo que Dios hace lo celebra, porque su obra, su voluntad es agradable y es perfecta. Ahora, lo que Dios quiere enseñarnos es lo siguiente: es absurdo hacer la voluntad de Dios y no realizarla con agrado. Es una contradicción. Si la voluntad de Dios es agradable, el que la lleva a cabo se debe gozar, debe disfrutar de lo que hace para Dios. Si no, no tiene sentido. ¿Cómo es que algo que es agradable no me produce alegría y gozo y satisfacción a mí? No tiene sentido. Pues la mayoría de los cristianos, me atrevo a generalizar, servimos a Dios por diferentes motivos. Algunos porque quieren ir al cielo, otros porque no quieren que en sus vidas haya tropiezos, crisis, adversidades, o no sufrir consecuencias de no servir al Señor. El énfasis grande es la recompensa. Desde los púlpitos somos bombardeados hablando que Dios bendice al que da, Dios bendice al que hace, y bueno, todo lo que es estímulo, todo lo que es incentivo para que nosotros hagamos lo que Dios dice. Y nos tratan como a los niños, que para estudiar hay que darle un regalo, hacerle un ofrecimiento para que hagan sus tareas y asignaciones. Dios es un Dios de galardones y Dios es recompensador de aquellos que le temen. No hay ninguna duda de que Dios como Padre recompensa. Pero el hijo que sirve al Padre por la recompensa está negando la eficacia misma de la relación y también del propósito de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta y debe producir agrado a todo aquel que la realiza. Voy a entrar en los pensamientos, y perdónenme si leo, puedo decir con mis palabras lo que tengo que decir, pero prefiero depender o decirlo de acuerdo como Dios me lo dictó. La comunión con Él debe ser agradable y perfecta.
la comunión. Como dije, todo lo que hacemos para Dios, el servicio, la comunión, la adoración, la mayordomía, todo debe ser hecho con agrado. Perfecta, cuando la Biblia habla de perfecta, no habla de impecable. Cuando dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, no significa que es impecable. Cuando se trata, cuando la Biblia usa el término perfecto relacionado con los hombres, se está refiriendo a madurez, porque el único impecable es Cristo, es Dios. Todo lo que procede del Padre debe hacernos felices. ¿Qué yo dije? Todo lo que procede del Padre debe hacernos felices. Debe producir en nosotros gozo, alegría y satisfacción. Pero también debe contribuir a nuestra edificación y nuestro crecimiento, o sea, en nuestra madurez. En otras palabras, el gozo no es suficiente. En el mundo neopentecostal hay mucho énfasis en el gozo, y el gozo es de Dios, el gozo es fruto del Espíritu, pero el gozo no es el todo. La voluntad de Dios tiene un propósito, la voluntad de Dios tiene un telos, un fin, un objetivo, un plan. Todo lo de Dios no es hecho fortuitamente al azar, a lo que ocurra o improvisadamente. Todo lo de Dios tiene un fin. Así que cuando la voluntad de Dios pasa por nosotros, deja huellas de todo lo que es Dios y nos bendice en la edificación. Y es parte de lo que Dios logra cuando como Padre nos ordena hacer ciertas cosas. A la vez que facilitamos con nuestra obediencia que se cumpla su propósito en nosotros, al pasar la voluntad de Dios por nosotros, esa nos edifica, nos eleva, nos inspira y nos madura y nos perfecciona. Bendito sea el Señor. Además del gozo, debe contribuir, como dije, a nuestra edificación, crecimiento y madurez. Es semejante al binomio bíblico, la misericordia y la verdad, que en el Antiguo Testamento, parecen dos hermanas gemelas. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de este, lo que yo llamo ese binomio, ¿no? Dice, por ejemplo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad. También dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas, diga todas, las sendas de Jehová son misericordia y verdad. La verdad demanda de nosotros. La verdad nos lleva a realizar nuestro deber. Corrige cuando estamos mal y nos sirve de medicina. Pero la misericordia produce gozo en nosotros, alegría. Trae acciones de gracias cuando Dios, porque vemos la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, todo a través de la misericordia. Nadie que no sea un cretino se enoja con Dios por ser misericordioso. Solamente hay uno en la Biblia que lo hizo y fue Jonás, que se enojó con Dios porque Dios perdonó a Nínive y altercó con Dios, se enojó con Dios indeciblemente porque Dios tuvo misericordia, pero estaba muy mal de la cabeza. Muy mal de la cabeza. Aquella calabacera, en vez de protegerle la calva del sol, parece que le afectó la sombra. Porque nadie que conozca a Dios se va a enojar porque Dios sea bueno. Bueno, y también aquellos de la parábola de los trabajadores. ¿Recuerdan ustedes que concertaron con el Señor un denario y fueron a diferentes horarios y se enojaron con el Señor porque al que entró en la hora undécima y solamente trabajó una hora, le dio la misma recompensa? Y el Señor dijo, yo no concerté yo con ustedes por un denario
¿Y por qué se enojan conmigo? Porque yo soy bueno. Si yo quiero ser bueno con este, ¿a ustedes qué? Pero eso revela un problema bien serio espiritual. Pero generalmente la misericordia produce el gozo, alegría, festejo, celebración, porque es donde vemos la bondad de Dios. No todo el mundo celebra la verdad, porque la verdad es, diríamos así, es el diagnóstico, es lo, dice, lo que nos habla de lo mal que estamos, lo que revela las demandas de Dios, lo que nos lleva al compromiso, al deber. Y entonces eso solamente los maduros disfrutan de la verdad. Ahora, todo lo que procede del carácter de Dios satisface y agrada, pero también corrige, edifica y perfecciona. Si solo produce un aspecto en nuestras vidas, la razón debe ser porque nos hemos resistido a una de las dos. Por motivos distintos, debemos examinarnos individualmente. El balance es perfecto cuando nos dejamos moldear por sus divinas manos. Justicia, verdad y misericordia. Verdad y misericordia. Pero estoy hablando, la verdad y la misericordia la estoy usando como un ejemplo para hablar de que la voluntad de Dios produce en nosotros dos cosas: nos edifica y debe producir agrado y satisfacción en nosotros. Muy bien. La Biblia habla del gozo de la salvación. Era lo que el salmista David no quería perder cuando pecó contra el Señor. Él dijo, parafraseando: castígame, haz lo que quieras conmigo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Me ayuda sido, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Y él habla: si tú me perdonas, cantaré con mi lengua tu justicia y enseñaré a los pecadores el camino. Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Y el espíritu libre me sustente. Devuélveme el gozo de la salvación. El gozo de la salvación, por ejemplo, es obra incompleta si no hay una transformación espiritual en nuestras vidas. Y el espíritu y el fruto del espíritu Y el fruto del Espíritu no se manifiesta en nosotros. Por otro lado, muchas veces somos muy estrictos y exigentes con relación a nuestra santificación. Nos autoexigimos mucho y nos cargamos mucho en nuestro empeño de agradar a Dios. Nos esmeramos en cumplir con toda demanda espiritual, pero no disfrutamos de lo que hacemos para Dios, tampoco de su compañerismo, amistad, servicio y propósito. ¿Qué hacemos con esforzarnos, empeñarnos, comprometernos en agradar a Dios, en santificarnos, en edificarnos, en perfeccionarnos, si lo que hacemos para Dios es una carga, algo gravoso, algo que no disfrutamos? Si el mismo Dios, cuando hace lo suyo, lo celebra y lo disfruta, ¿cuánto más nosotros? Amén. Seguimos. ¿Entendimos eso? Nos esmeramos, nos comprometemos, somos estrictos y exigentes con nosotros para llevar a cabo toda tarea y sobre todo para vivir en santidad, pero no disfrutamos de lo que hacemos para Dios. Replicamos que nunca hemos violado ninguno de los mandamientos del Señor. Que no somos como el hermano pródigo extraviado.
Nos quejamos que el Padre no nos ha alegrado y honrado dándonos a comer un corderito en ninguna de nuestras festividades para gozarnos con nuestros amigos, ignorando que todo lo del Padre nos pertenece. Nos pertenece el Padre, su herencia y también la casa. El Padre no es culpable si no sabemos disfrutar de Él, de lo que es suyo, de su casa y de su propósito, y de todo lo que hacemos para Él. Dios no es culpable. Yo quiero que leamos a Lucas 15, 25 al 32. Lucas 15, 25. Dice aquí: y su hijo mayor estaba en el campo. Eso fue cuando escuchó la fiesta y todo, porque el padre recibió al hijo extraviado. Dice: y su hijo mayor, cuando estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Qué pasó? Se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre le rogaba que entrase. Quédense ahí. Se enojó. Fíjense. Él está reclamando y le reclama al padre: tú nunca me has dado un corderito para yo festejar con mis amigos. Pero ahora el padre tiene una fiesta y él no quiere entrar a la fiesta del padre. Se queja delante del padre, demanda al padre, porque no le ha dado un corderito para él disfrutar de una fiesta con los amigos. Ahora el padre tiene una fiesta y él no quiere entrar a la fiesta y se enoja con el padre, porque el padre es bueno y perdonador. Sigamos. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un corderito para gozarme con mis amigos. Es posible, manténgase ahí, que usted se quiera gozar más con los demás que con Dios. Disfrutamos de la familia, de los hijos, de la esposa, del amigo, de las vacaciones, del trabajo, de la universidad, del sueño, del deporte, del hobby, del entretenimiento, pero nunca nos gozamos con el Señor. ¿Es eso así? Pregunto yo, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu condición? ¿Con quién te gozas más? ¿Con los amigos o con el padre amigo? ¿Por qué no viniste hoy al jubileo? ¿Por qué no vienes el jueves a la iglesia? ¿Por qué esté pesado? ¿Por qué cuando vas a sacrificar algo, como dije, tú sacrificas el culto? Estoy cansado, no voy al culto. ¿Qué culpa tiene Dios de que tú estés cansado si no has sabido administrar bien tu tiempo para cuando llegue el tiempo de Dios no darle la ofrenda, cuando la ofrenda es un deber de todo adorador que ama al Señor? Si la ofrenda es una carga, entonces va a ser difícil para mí. Voy a tratar de eludir, de evadir ese tiempo, porque no me produce satisfacción. Se convierte en algo tedioso, algo gravoso. Y eso es un proceso en nosotros y nos vamos deslizando de tal manera que ya es una costumbre. Nos convertimos en cumplidores, como el religioso. Cumplimiento, cumplimiento. Y eso es muy peligroso. Y Dios hoy se levanta en este jubileo y nos da una voz de alerta para que escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a Jehová. Amén. Amén.
Yo acostumbro que si es jueves, trato de no hacer actividades. Es jueves. No solamente porque soy pastor. Trato de, si tengo un compromiso, hacerlo. Y si hay un compromiso, no, es jueves. Aunque yo vaya a predicar, no puedo cargarme. Y si voy a hacer una cita médica, trato de que no sea el jueves. A menos que el médico no tenga otra cita, salvo ese día y me urge por mi salud. No estoy hablando de fanatismo. Estoy hablando de sentido común en el Señor. La manera como tratamos a Dios, postergándolo, posponiéndolo, sustituyéndolo, revela que no somos felices en lo que hacemos. Si usted ama a un amigo y usted se complace en estar con ese amigo y ese amigo lo quiere ver y hace una cita con usted, yo estoy seguro que usted, si tiene afinidad con esa persona, hará lo que sea para ir a ese tiempo, a esa entrevista, ¿no es así? O con la novia o con la esposa, si la ama y no es tediosa la relación, usted quiere estar o no quiere estar, se siente satisfacción. Uno dedica tiempo, uno se esmera, uno se compromete con lo que uno ama, lo que a uno le complace. Usted no comiera si el comer no le ofreciera satisfacción. Usted no bebiera agua si no suple una necesidad. Así pasa con todo. Yo tengo aquí en mis notas: deseaba una fiesta para gozarse con los amigos y no quería gozarse en la fiesta del Padre. Hasta se enojó. Y ahora viene la pregunta: ¿puede alguien agradar a Dios si no se agrada en lo que hace para Él? ¿Puede alguien agradar a Dios si no se agrada en lo que hace para Él? Para meditar, contesten a su interior. ¿Puede usted y yo, podemos agradar a Dios y no sentir agrado por lo que hacemos? ¿Creen ustedes que Dios se va a agradar si usted mismo no está agradado con lo que hace? O sea, usted le está dando un servicio a Dios, una ofrenda a Dios, una adoración a Dios, y usted no lo hace con agrado. ¿Creen ustedes que Dios se va a agradar con una ofrenda que ni a que la da la ofrenda le agrada? Solamente los seres humanos aceptan cosas por obligación, pero nuestra relación con Dios está basada en el amor. Hay esposos que no importa. No importa. Hay esposos que si la esposa le da lo que le dé, aunque sepa que no lo está haciendo con agrado, no me importa. El asunto es que lo está haciendo. Me está cocinando y eso es lo que importa. Está haciendo esto por mí y eso es lo que importa. No, la persona que es sabia, entendida, dice: yo no acepto nada que no sea por amor. Porque Dios no acepta nada que no sea por amor. Dígale a la esposa: si no lo vas a hacer con agrado, no lo hagas. Dígale al esposo: si no lo vas a hacer con agrado, no lo hagas. Porque solamente lo que se hace con agrado, agrada. Dígalo conmigo: solamente lo que se hace con agrado, agrada. Solo lo que se hace con satisfacción, satisface. Escuchen este pensamiento. Me lo dictó Dios. Es un pecado servir como siervos y no disfrutar como hijos. Eso le pasó al hijo de la casa.
¿Qué fue lo que yo dije? Es un pecado, ¿qué? Servir como siervos y no disfrutar como hijos. Graba ese pensamiento. Es un pecado. Es un pecado. Servir como siervos y no disfrutar como hijos. El resultado de esta conducta es que nos volvemos religiosos farisaicos, hacedores infelices de la voluntad de Dios. Óiganlo bien, hacedores infelices de la voluntad de Dios. Wow, ¿cuántos hacedores infelices de la voluntad de Dios hay aquí hoy? O entre los hermanos que me están escuchando y que van a escuchar este mensaje en la posteridad. ¿Cuántos hacedores infelices? ¿Cuántos adoradores infelices? ¿Cuántos mayordomos infelices? ¿Cuántos proclamadores del evangelio infelices? ¿Cuántos ministros, que eres, ministros son los que sirven a Dios, infelices? Desdichados. Escuchen esto. Escuchen este pensamiento que me dio el Señor, que también me sacudió. A ver si te sacude a ti. La obediencia sin gozo constituye la obediencia más ofensiva al corazón del Señor. Óyelo otra vez. La obediencia sin gozo, sin alegría, constituye la desobediencia más ofensiva al corazón de Dios. Wow. En otras palabras, una obediencia forzada, gravosa, sin alegría, no solamente no agrada a Dios, le es una deshonra. Lo voy a decir así: la obediencia sin gozo constituye la desobediencia más ofensiva al corazón del Señor. Es mejor no obedecer que obedecer de mala manera, o sea, sin alegría. Yo tengo aquí: Dios pide del corazón de sus siervos o de sus hijos un servicio voluntario, con ánimo pronto y corazón recto, motivado por el amor sincero y verdadero, pero siempre caracterizado por un espíritu de regocijo y complacencia. Te lo voy a decir otra vez. La obediencia, eso es un dictado de Dios. La obediencia sin gozo constituye la desobediencia más ofensiva al corazón del Señor. Dios pide del corazón de sus hijos o de sus siervos un servicio voluntario, diga voluntario, con ánimo pronto, con corazón recto, motivado por el amor sincero y verdadero, pero siempre, diga conmigo, all the times, siempre caracterizado por un espíritu de regocijo y complacencia. Siempre. Siempre. Quiero que leamos. Este es el momento de leer el Salmo 40. Salmo 40, búsquelo conmigo. Vamos a leer del Salmo 40 los versículos desde el 6 hasta el 8. Este pasaje es mesiánico. Este pasaje lo cita Hebreos capítulo 10 para hablar de la voluntad que nos santifica. Dice el apóstol, cita ese texto, el escritor a la epístola a los Hebreos, y dice que Jesús se agradó en hacer la voluntad de Dios, y en esa voluntad fuimos todos santificados. Dice aquí: sacrificio y ofrenda no te agrada. Le está hablando Jesús al Padre.
Has abierto mis oídos. Abierto los oídos está haciendo alusión cuando un esclavo cumplía ya 6 años de servicio. En el séptimo había que liberarlo. Él decidía si se quedaba en la casa del amo o no. Si él se quedaba, porque él dice: yo, mi familia está aquí, yo amo a mi Señor, así que yo decido quedarme voluntariamente. Entonces se le perforaba un oído como una señal de que él se comprometía a servir voluntariamente para siempre al amo, en una manera voluntaria, ya no por 6 años, sino siempre. Holocausto y expiación no has demandado. Y dice aquí: entonces dije, está hablando Jesús, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Escuchen: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dale un aplauso al Señor y déjenlo ahí. Amén. Aleluya. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora yo quiero, dejando el texto ahí, que ustedes piensen en el momento del bautismo de Jesús, que se oyó la voz del Padre. Dice, 3 veces en el ministerio de Jesús apareció la voz de Dios, 3 veces, diciendo lo mismo. En el bautismo, cuando entraba triunfante a Jerusalén, después que se oyó una voz como un trueno, este mismo amado, creo que en la transfiguración también, dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y Dios apareció 3 veces en el ministerio de Jesús para decir: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora, ¿por qué el Padre tres veces desciende a decir: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿Saben por qué? Porque ese, cuando se ofreció, le dijo al Padre: si los sacrificios y lo que hacen los hombres no te satisfacen, entonces prepárame cuerpo, porque hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. ¿Por qué Dios se agradó con Jesús? Porque Jesús vivía para agradarlo a Él. Porque todo lo que hacía era para agradarlo. Y solamente lo que se hace con agrado, agrada. Solo que lo que se hace con agrado, agrada. Es difícil, es hasta ofensivo que una persona de mala gana te sirva la comida. Ahí tiene, come si quiere, se va por ahí y ladra. Ahí tiene, te cociné y ¿qué? Eso es lo que tú quieres, ahí lo tienes. Hay gente que no tiene vergüenza y ni dice nada y se come su comida tranquilo. Pero una persona que tiene vergüenza y ama y se respeta y tiene dignidad, dice: un momentito, yo no soy un perro que tú eres tirar la comida de mala manera. Prefiero pasar hambre y no comer una comida hecha sin amor, una comida hecha obligada, una comida sin satisfacción. Y eso pasa con todo. Te planché la ropa, yo poniendo cosas del hogar, domésticas, pero eso es irrelevante en cierto sentido, pero es para que usted entienda, para ir de lo conocido a lo desconocido. Es incómodo que alguien haga una... te lo voy a dar, pero... Ya. Y tú dices: está bien. Pero a veces, como estamos necesitados de eso, lo recibimos, aunque estamos incómodos por la manera que nos lo dieron. Pero Dios es perfecto y sus caminos también. Y Dios no recibe un servicio de mala manera, obligado, de una manera con insatisfacción. Dios todo lo que hace es por amor. El apóstol Pablo dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas. Y Pablo dice: lo más importante es el amor. No significa que todo lo que hacemos no requiere pagar un precio. Jesús en Getsemaní sudó sangre y en la cruz fue humillado, avergonzado, pero lo hizo para agradar al Padre. No significa agrado no significa que lo que hago no me va a costar. Sí, te va a costar mucho. Justamente ahí está
Cuando algo me cuesta y aún así me alegro, porque lo estoy haciendo para mi Dios, lo estoy haciendo para mi esposa, lo estoy haciendo para mis hijos, lo estoy haciendo para mi amigo, lo hago por una persona a quien yo amo y respeto y es digna para mí. Por eso no escatimo ningún sacrificio, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y no busca lo suyo. Entonces Jesús es el ejemplo. Todo lo que hizo fue para agradar al Padre. ¿Cómo no va a agradar al Padre si todo lo que hacía era para agradar al Padre? El agrado produce agrado. La complacencia produce complacencia. Cuando la iglesia le da una ofrenda de regocijo a Dios de corazón, se regocija en Dios y en sus obras y en sus hechos y en su fidelidad. Y Dios mira a su pueblo feliz. Es una expresión genuina, verdadera, de un corazón que está tan satisfecho que explota de gozo y de celebración. Jesús deja de interceder, se levanta y se pone su manto y se pone el efod y dice: con mis hermanos te alabaré. Y el Padre dice: hijo, yo también danzo contigo. Y el cielo se une a la tierra cuando los hijos de Dios, con corazones perfectos, corazones íntegros, con ánimo pronto y voluntario por amor, se satisfacen en Dios y en sus obras. Denle otro aplauso al Señor. Quiero que leamos a Gálatas 5:22. Dice: más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Y qué sigue? Eso no está de más ahí. Después del amor sigue el gozo. ¿Por qué después del amor sigue el gozo? ¿Saben ustedes que ahí no dice más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz? Dice el fruto, no solo. Y es el amor. El fruto del Espíritu es amor. Quiere decir que el gozo es el amor feliz. La paz es el amor tranquilo. Paciencia es el amor soportando. Benignidad es el amor practicando la bondad. La fe es el amor creyendo. Sigan conmigo. Lo que sigue. La mansedumbre es el amor tranquilo, soportando todo, sin orgullo, sin jactancia. Y así sucesivamente. Pero volvamos al texto anterior. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y después sigue el gozo. Yo creo que eso revela mucho. Revela mucho en eso. El fruto del Espíritu tiene que estar acompañado del gozo. Porque amor sin gozo no es amor. Que yo dije, amor sin gozo no es amor. Nadie ama enojado. Yo no sé a ti, a mí no me gusta que me den un amor enojado. Es un amor mojado, enojado. Un amor con ira. Un amor con mala voluntad. Ven, mi amor, ven. Te he preparado esta comida con tanta alegría, porque es el plato que te gusta, ven. De la manera que yo cociné esto, con tanta satisfacción, ven, cómetelo de la misma manera.
Entonces el esposo se siente y se lo come. Ay, mi amor, cómo tú me has complacido. ¿Sabes lo que más me gusta de este plato? La razón, la causa por la cual tú lo hiciste, para agradarme y halagarme, porque tú sabes que eso es lo que me gusta. Es muy común en algunos círculos cristianos. Raza catamonda, rabashikorikama, arroz y kimirobosa marabaya mandara. Hablando en lengua, pues mirando el reloj, como diciendo, ¿cuándo se va a acabar este asunto? Ricorrosa marababa. En otras palabras, esto está bueno, pero vámonos de acá. Yo no me estoy riendo, es una realidad. Quizás usted no lo hace así, hablando en lengua, sin mirando el reloj, pero está deseoso de salir corriendo de acá. No sé a qué. Yo te pregunto, ¿qué te hizo el culto a ti? ¿Quieres salir corriendo? Ayúdanos, Señor. Dale un aplauso al Señor. ¿Has visto eso? La risa para que se sienta bien y después cuando da la espalda. Si nuestras obras carecen de gozo, revelarán que no son el resultado del amor. Voy a repetir. Si nuestras obras carecen de gozo, de alegría, revelarán que no son el resultado del amor. En otras palabras, no hay amor sin gozo. No hay amor sin gozo. Si no hay gozo, no hay amor. Óigalo bien, si no hay gozo, no hay amor. Claro, hay cosas. Jesús en la cruz no estaba, ¡ja, ja! ¡Qué bueno está esto! ¡God, deme golpe! ¡Deme! No. Él estaba sufriendo, pero por dentro lo hago para mi Padre. Soy feliz. Amén. En otras palabras, puedo morir feliz entregando mi espíritu al Padre, porque el gozo, dice, miren lo que dice en el capítulo 10. Ay, vamos a buscarlo porque el Espíritu nos trajo ahí. Vengan conmigo al capítulo 10 de Isaías 53:10. A ver, Isaías 53:10. Ese es Jesús sufriendo. Vamos a leer los versículos anteriores. Comencemos con el 4, ya que estamos en eso. Dice aquí, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Verá el fruto de su aflicción. Miren el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho
Por su cumplimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Veré el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. En la cruz, su alma quedó satisfecha porque su sacrificio fue para agradar al Padre y para llevar muchos hijos a la gloria. Para decirle al Padre, dice Hebreos, estos son los hijos que tú me diste. Wow. Él vio el fruto de su aflicción y su alma quedó satisfecha. Diga satisfacción. La cruz, un sacrificio con satisfacción. En otras palabras, aunque lo que haces para Dios requiera un sacrificio, abnegación, entrega, pagar un precio, el amor no puede, el gozo, la satisfacción, el gozo, la complacencia no puede faltar. No hay una contradicción entre pagar un precio en ser afligido por causa del Señor. ¿Cómo morían los mártires? Alabando al Señor en el Coliseo Romano. Eran torturados, comidos por las fieras y morían glorificando al Señor. El amor todo lo puede. Más poderosa que la muerte es el amor. Denle un aplauso al Señor. Voy a leer. Si nuestras obras carecen de gozo, revelarán que no son el resultado del amor. Escuchen. Es una ofensa mayor servir al Padre sin alegría que negarnos a servirle. Wow. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esto me lo dictó el Señor. Es una ofensa mayor servir al Padre sin alegría que negarse. Dice, es una ofensa mayor servir al Padre sin alegría que negarse a servirle. Mejor diga, Padre, no lo voy a hacer. No estoy de acuerdo, no me satisface. Dios dice, por lo menos era sincero. Pero hacerlo sin alegría es una ofensa a Dios. Un insulto a Dios. Así que usted siempre tiene que decir como Jesús, diga conmigo, hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada, porque tu ley, tus mandamientos están en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando Dios y su palabra están en el corazón, la obediencia es voluntaria y produce alegría y satisfacción hacer la voluntad del Señor. Dale aplauso al Señor. Voy a leer el pensamiento completo. Es una ofensa mayor servir al Padre sin alegría que negarse a servirle. Es menos doloroso a su amante corazón el negarnos a servirle u obedecerle que ofrecerle un servicio gravoso, desganado, forzado, por cumplimiento, por obligación, donde falta el elemento fundamental que es el gozo del Espíritu. Yo lo voy a leer otra vez. Es menos doloroso a su amante corazón, o sea, del Padre, el negarnos a servirle u obedecerle que ofrecerle un servicio gravoso, desganado, forzado por cumplimiento y obligación, donde falta el elemento fundamental del gozo del Espíritu. Yo quiero que leamos a Primera de Juan 5, del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él, o sea, el Señor. En esto conocemos, oigan bien, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora viene el 3. Pues este es el amor a Dios,
Este es el amor a Dios. Diga conmigo, este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, o sea, obediencia, y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia no es gravoso, no es una carga, no es algo que hastía, que cansa. Produce alegría, satisfacción, complacencia. Lo que produce satisfacción es para quién lo hago. Cuando hay amor, usted sirve y es generoso con todos, aún con los enemigos, como hace el Señor. Pero la verdad es que cuando usted ama a una persona y tiene una relación con ella, es más fácil servirle a esa persona y a la vez hacerlo con plena satisfacción. La ausencia del gozo en todo lo que hacemos, atención, la ausencia del gozo en todo lo que hacemos para Dios revela una enfermedad espiritual muy peligrosa. Óigalo bien, óigalo bien, échale mano a esto. Esto fue dictado por el Señor. Esto no fue que yo me puse a meditar. Ahora, no, eso es hasta que terminé me lo dictó. Entonces entendí que Dios me estaba hablando. La ausencia del gozo en todo lo que hacemos para Dios revela una enfermedad espiritual muy peligrosa, de la cual la carencia del gozo es solamente un síntoma. Otra vez, la ausencia del gozo en todo lo que hacemos para Dios revela una enfermedad espiritual muy peligroso. En otras palabras, si usted le sirve a Dios sin gozo, usted viene al culto ahí porque hay que ir, hay jubileo, hay para allá, para Poughkeepsie, a gastar gasolina, ya he gastado el millaje del lease, ay, ya, muy difícil. Mañana tengo que volver. Santo Dios. Tiene que decir, y que en su oración allá le pesa dedicar un tiempo a la Biblia, a orar, a leer la palabra o a hacer cualquier cosa, o servicio a Dios, depende del ministerio suyo, y él es gravoso, difícil. Diga, me está pasando algo me está pasando, mi vida espiritual no está bien. Estoy mirando un síntoma de una peligrosísima enfermedad. No tengo gozo cuando leo la palabra. No siento gozo cuando estoy con el Señor. Oro y me quiero levantar corriendo de las rodillas, porque es más importante lo que tengo que hacer en mi labor diaria que tener un tiempo con Dios. Eso revela un problema espiritual muy serio. Es más serio que no poderse concentrar, porque a veces usted no se puede orar, no puede concentrar, pero es porque su alma está turbada por una preocupación, está turbada por un temor de algo. Eso se entiende, eso es almático, pero no sentir deseo. Wow, te va a besar la esposa. Y se le pesa darle un beso, imagínate, se va a tener intimidad. De ninguna manera. Le es gravoso. O no, los esposos no se dan cuenta que algo no está bien cuando uno de los dos se niega al deber. Pablo le llama deber conyugal. Pero un deber en Dios siempre es por amor. Porque el mandamiento no es gravoso. Todo lo que la Biblia llama deber no es pesado, es una satisfacción el deber.
Los esposos sabios dicen, yo no sé, y se ve que se fría la relación, que no hay expresión de cariño, de afecto, todo me pesa. Tiene que decir, tengo que hacer algo. Si quiero salvar mi hogar, mi familia y el amor que le profeso a mi esposa o a mi esposo, yo, algo tiene que cambiar, porque yo, no. No es como antes. Hello. ¿Estoy comunicando? Acuérdense que digo ahí. Amén. La carencia del gozo. Cuando usted dice al médico, doctor, mire, ¿saben qué? Yo no puedo dormir. Eso es una persona que no puede dormir. Especialmente si es algo fisiológico, es un problema. Yo no tengo apetito, doctor. Tengo 3 semanas que no como. Eso está mal. Porque si lo que te produce satisfacción, tú no tienes apetito para hacerlo, algo no está bien. Y el amor produce satisfacción. Por eso cuando falta el gozo, significa que algo está pasando por ahí, algo no está bien. El gozo es la señal, es el síntoma, es la alarma que suena, que estoy perdiendo, como dice, ¿qué le dice Dios a la iglesia de Éfeso? Has perdido tu primer amor. Dice que servía, lean la lista, yo conozco tus obras, yo tu servicio, tu asunto, hacía todo eso y no tenía amor, o tenía menos amor que antes. Usted puede hacerlo todo sin gozo, pero eso no está bien. El gozo es un elemento que determina si lo estoy haciendo por amor y si mi amor está creciendo o está menguando o se está apagando. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Sigue después. Aún más importante que la paz, porque la paz es suya, también es importante, pero el gozo revela mucho con relación al amor, por eso está cerquita ahí. Es lo que sigue después del amor. No le estoy restando importancia a lo que sigue, sino que el orden que hay ahí es revelación. Escuche, voy a decir el pensamiento completo. Dice, la ausencia del gozo en todo lo que hacemos para Dios revela una enfermedad espiritual muy peligrosa, de la cual la carencia del gozo es solamente un síntoma. La patología espiritual de esa enfermedad es mucho más compleja. Escuchen, cuando veamos esa señal en nuestra mayordomía cristiana, eso significa en nuestro servicio a Dios, la adoración, la oración, la comunión, todo ministerio. Cuando veamos esa señal en nuestra mayordomía cristiana, porque mayordomo es alguien que administra toda la gracia de Dios, debemos buscar un diagnóstico con urgencia. Y no solamente un diagnóstico, un antídoto, o sea, una medicina efectiva para contrarrestar ese mal tan dañino y peligroso. Y nunca exponer nuestra salud espiritual. Nunca. Toda intervención a tiempo puede tener solución. ¿Estamos entendiendo el mensaje? El Dios del cielo está muy interesado, amados, en que todas nuestras obras sean hechas con amor. Todas nuestras obras sean hechas con complacencia. Que Dios te diga, ¿sabes por qué estoy complacido contigo? Porque tú estás complacido conmigo. ¿Sabes por qué no estoy complacido contigo? Mira, tú haces todo lo que hay que hacer al pie de la letra, literalmente. No es
lo que tú haces, es cómo lo haces y por qué lo haces. Si vas a adorar, alégrate, 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 alégrate. Yo sé, Susi, que cantar todas las voces requiere sacrificio. ¿O no? La mayoría quiere solamente melodía. Pero Dios hizo cuatro voces. En el cielo los ángeles cantan todas las voces. Ahí está la belleza. La música no la inventó nadie. La música es un descubrimiento. Pero la música es celestial. Entonces, dice la Biblia que hay que hacerlo bien tocando el arpa. Hacedlo bien, dice. Hágalo bien, pero hágalo con gozo, con alegría. Hágalo. Apréndase la nota, apréndase la voz, pero cante con alegría. Después olvídese. Si me equivoco, me equivoqué, pero voy a lo más importante, yo darle mi gozo, mi alegría al Señor. Amén. Puede ser que Susi se dé cuenta que una de ustedes dio un tono y se salió de la armonía, la melodía. Pero el cielo dice, yo sé por qué lo hizo. Quería expresar su voz y no se quería atar, quería darle la expresión a Dios. Y eso es lo que satisface a Dios. Amén. Naturalmente, esfuércese. Apréndaselo bien. Y cuando usted se aprende algo, usted no tiene que ensayarlo. Ya sale voluntad. Ya sale. Así es el gozo. No hay que ensayarlo. ¿Ah? Imagínense ustedes. Hay predicadores que dicen, pueden en sus notas, aquí lloro. Hermano, miren, ¿sabe? Ya tienen en la nota que lloran. O cuentan una historia triste y ahí lloran. No, 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 no. Eso es como el chapulín colorado. Todos los movimientos están estrictamente calculados. Pero tropiezan con todo lo que encuentran. No, yo no puedo aquí lloro. Si lloro es porque en el momento sentí deseo de llorar. Si salto es porque yo no soy una computadora que me programaron. A las 11:15, ahí tú gritas, ¡aleluya! A las 45. No, 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 no. Dios nos dio un corazón voluntario, espontáneo, y hay que servirle así con ánimo pronto. Voluntariamente. Amén. Amén. Todas las ofrendas en la Biblia eran voluntarias. David le dijo a Salomón cuando le entregó el reino: hijo mío, sírvele a Jehová tu Dios con corazón perfecto, corazón recto y ánimo voluntario. Con ánimo pronto, voluntario. El que sirve voluntariamente es porque está entregando la voluntad. Y se entrega la voluntad, lo está haciendo por amor. Y si lo está haciendo por amor, debe tener gozo. You understand me, my brothers and sisters? ¿Me entienden, hermanos y hermanas? El hacer tu voluntad. Hay que dar la voluntad para hacer la voluntad. Y hay que agradarse haciendo la voluntad. Es hermoso, amados. Dios quiere que lleguemos a ser hijos como Jesús. Hijos amados que viven para agradar al Padre. Para Dios no es, lo más importante no es tanto lo que hago, repito, sino cómo lo hago. Hay quienes tratan de hacer algo y no lo logran. Y Dios dice, tranquilo, el esfuerzo que hiciste, lo hiciste con alegría. No llegaste a terminar. Pero lo que hiciste, lo hiciste con alegría de corazón. Y yo acepto como si tú hubieras terminado. Dios le dijo a Abraham,
cuando iba a sacrificar a su hijo. Ya detente, no tienes que matarlo. Desde que saliste de la casa lo mataste. Ya yo sé que tú me amas, ya yo sé que tú me temes, ya yo lo sé. No necesito una manifestación completa. Conozco tu corazón. Dale otro aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Dígale al Señor hoy, hacer tu voluntad me agrada. Dígale a Dios, hacer tu voluntad me agrada. Póngase en pie, todos pongámonos en pie. Y vamos a decirle a Dios, hacer tu voluntad me agrada. Dígalo otra vez, hacer tu voluntad me agrada. Dígalo otra vez, hacer tu voluntad me agrada. Hacer tu voluntad me agrada. Dice el Salmo, servid a Jehová con alegría. Dale otro aplauso, otra vez. Servid a Jehová con alegría. A ver, a ver, servid a Jehová con alegría. Aleluya. Con alegría, con alegría. Aleluya. Este es un jubileo con alegría. Amén. Todas nuestras cosas, hagámosla bien, como para el Señor. Suban los músicos. Aleluya. Dele, dele, alábele, alábele, alábele. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén, 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 amén. Oh, gloria a Dios. Abba, Padre. Servid a Jehová con alegría. Entrad por sus puertas con acciones de gracia. Porque Jehová es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Servid a Jehová con alegría. Venid a su presencia con regocijo. Aleluya. Amén. Amén. Cantemos con gozo al Señor. Aleluya. Yo pregunto, ¿saben ustedes lo que es una ofrenda de júbilo? Pues mire, todo lo que le damos al Señor debe ser una ofrenda de júbilo. Aunque haya una ofrenda que se llame así, pero yo creo que toda ofrenda debe ser de júbilo. Aunque sea tranquilo, aunque sea solemne, debe ser de júbilo, de alegría. Levanta tus manos. Padre bendito, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De qué manera te decimos gracias, gracias, gracias? Gracias por darnos la salud, la disposición, la determinación de estar acá, por exponernos a tu presencia, por recibir nuestra adoración, por hablarnos de una manera tan necesaria, Dios mío, tocando un aspecto del servicio a ti, trascendental, vital. Ayúdanos, Dios, hasta a no olvidarnos de esta palabra. Si alguien, cualquiera de nosotros, tiene ese síntoma, la carencia de la alegría, del gozo, de la complacencia en lo que hacemos para ti, entonces estamos enfermos o nos estamos enfermando espiritualmente. Y por eso acudimos a ti, para que tengas misericordia y que tu buen espíritu nos asista urgentemente y a tiempo, porque no queremos llegar a algo crónico en esta enfermedad. Perdónanos, Dios, porque hemos convertido el servicio en una costumbre, en una obligación, en algo gravoso, tedioso. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, enséñanos a sentir complacencia en todo lo que hacemos para ti. Por favor, eso es un don del Espíritu, hazlo. Cuando andamos en el Espíritu, eso es posible, porque el fruto del Espíritu es el amor, que produce gozo. Gracias, oh Dios, muchas gracias. Que la palabra quede para cada uno de nosotros. Y yo oro también, mi hermano, por ti,
por tu casa. Lo mismo que pido para mí, para nosotros, pido para ti, que el gozo del Señor sea tu fortaleza, que todas tus obras sean hechas en amor y por amor, y que Dios se complazca en tu servicio lleno de alegría y de satisfacción, no importa que tengas que pagar un precio. Te bendigo en el nombre del Señor, de su palabra y de su pacto. Que el Dios del cielo no solamente nos haya dado una palabra, sino una impartición gloriosa y una intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que lo que Él demanda de nosotros sea posible y se realice hoy mismo, comenzando desde hoy. Desde ahora en adelante, no solamente tendremos, Señor, el gozo de la salvación, sino el gozo del servicio, el gozo de la relación y la alegría en todo lo que hacemos para ti. Porque tú nos has enseñado que solamente te complace lo que se hace con complacencia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria siempre en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.